Los jaguares se toman el centro de eventos Valle del Pacífico, donde se desarrolla la COP16. Estas son las imágenes que ustedes pueden ver apenas entran a donde se desarrolla la cumbre de biodiversidad. En Blue Radio hablamos con Nativa Ilustra, una artista y muralista caleña, quien es la encargada de estas intervenciones. Soy Nativa Ilustra, ilustradora, muralista, artista urbana. Y bueno, soy un artista que se pregunta por el reconocimiento del ser y para eso investiga las relaciones de identidad y de cultura y las propone a través del arte. El jaguar conceptualmente fue inspirado en el mito tupí guaraní, que es un mito que cuenta sobre la creación de la tierra. Sobre la creación de la tierra y también la creación de nuestro primer ancestral, que para los guaraní fue Tupá. Y el jaguar simboliza este animal que le enseña a nuestro primer ancestral la relación de los sentidos, entonces el olfato, la escucha, el ver, el sentir, y así el jaguar es considerado alma de la tierra. Bueno, sobre la protección, creo que es importante resaltar el respeto como lo básico para interrelacionarse con el todo. Y cuando hablo de interrelacionarse es desde el sentido interior y también exterior. Entonces somos naturaleza, somos parte de la naturaleza, pero somos naturaleza. Y desde esta visión que contempla la naturaleza como un bioma, como una sustentabilidad, como algo, como un recurso también. Entonces, para hablar de preservación, quiero también traer la importancia de la espiritualidad, de la ancestralidad y de la protección desde esta contemplación de todos estos elementos que nos conforman como seres humanos, como potenciales creativos para la vida.